Una de las grandes aportaciones del mensaje Reencontrados es que es un libro desconocido, prácticamente, por no decir totalmente. Herder ha tenido la gentileza y la sabiduría de publicarlo, pero poca gente lo conoce todavía, y esto nos ha dado un margen de libertad porque hemos trabajado en una tradición viva y no en una tradición que conlleva todo un ritual y unos símbolos y unas plegarias ya oficiales que secuestran la vida interior, ¿no? En algunos casos, evidentemente, en otros no tanto. Entonces, es muy importante el mensaje porque nos ha conducido directamente, si tenéis ya bien de leer algún fragmento, lo veréis, nos conduce directamente a los grandes temas de la espiritualidad. Y uno de estos, hemos ordenado el libro por capítulos de estos temas, y por ejemplo, voy a leer algunos en el sentido de que, bueno, pues es el error y la verdad, el silencio y la palabra, la unidad, los elegidos, el conocimiento, la nada y el todo, la libertad, el sabio, la vida y la muerte, la meditación, la inocencia, etcétera, ¿no? Es decir, la locura, la resurrección, la magia, las santas escrituras, la vida oculta. Estos son temas que sacamos del mensaje Reencontrado y nos permiten toda una reflexión que naturalmente se va uniendo a distintas tradiciones espirituales, a las distintas tradiciones espirituales, y nos aleja de sincretismos, ¿no? Nos aleja de todo es lo mismo, todo vale. No, vamos a hablar de los temas que son realmente, que han fundamentado realmente la cultura occidental o mundial y que hoy en día se están perdiendo, se están resquebajando terriblemente para convertirse en situaciones de paz interior y de ocultismos, espiritualismos muy difíciles de comprender. Es lógico, ¿eh? Es lógico, porque hay una necesidad de naturaleza, una necesidad de volver a los principios, pero si volvemos a los principios, volvamos a los principios en todo su sentido, ¿no? Esto es lo que hemos llamado la actualidad del hermetismo.